Llegó en 2013 y ha vendido ya más de 750.000 unidades, y es que este CLA podemos considerarlo como uno de los grandes éxitos de los últimos años. Ahora, en su segunda entrega, llega con una imagen prácticamente calcada a la del CLS. Una buena referencia, ¿verdad? Pero hay mucho más. ¡Vean! Acostumbrada a ser la berlina más atlética y compacta de Mercedes, nos queda claro que en su segunda entrega, el CLA ha ido un paso más allá en lo primero, aunque a costa de perder enteros en lo segundo. Me explico, estamos ante un vehículo imponente por su diseño, pero también por su tamaño. Con una longitud de 4,68 metros, una anchura de 1,83 y una altura de 1,44, este modelo ha ganado más de 5 centímetros de largo y 3 de ancho, manteniendo únicamente su altura invariable, pero es que con semejante estirón se ha quedado a solo un centímetro del Mercedes Clase C. Lo que no tiene el Clase A y tampoco el Clase C en realidad son detalles tan espectaculares como algunos que presenta este CLA. Hablo, por ejemplo, de este alargado capó con esas marcadas hendiduras en el centro, o estos estilizados faros que cuentan además con tecnología multibeam LED de hasta 18 diodos de luz independientes. Por no hablar de la parrilla que tenemos al lado y que tiene forma de diamante como en los Mercedes más deportivos. Por no hablar de estas llantas de 19 pulgadas que son multiradio y están lacadas en negro, y sobre todo el detalle que todos conocemos y que más llama la atención del CLA, sus cuatro puertas sin marco y esta marcada caída en el techo. Mientras que en la trasera nos encontramos con un portón anguloso que acaba prácticamente como si fuera un spoiler, estos pilotos alargados, por supuesto un difusor de aire espectacular bien acompañado de dos molduras que simulan ser escapes, pero que por supuesto no lo son. En definitiva, el principal reclamo de este CLA en relación a cualquiera de sus hermanos sigue siendo ese punto de deportividad y distinción que brilla por su ausencia entre los coches de su tamaño y que, a decir verdad, también le aporta otras ventajas como un excelente coeficiente aerodinámico de 0,23 CX. Aunque claro, cuando eres el más bajito de la clase, por muy guapo que seas y mazado que estés, tienes tus inconvenientes, y es que las chicas altas no se van a fijar en ti. Bueno, y volviendo al caso práctico, ni esas chicas altas ni tampoco los chicos altos podrán entrar a este coche, como habéis visto, tan bien como lo harían, por ejemplo, en un Clase C, que por cierto es un coche prácticamente igual de largo que este Mercedes CLA. Es verdad que atrás ese efecto se nota bastante más que adelante, pero el acceso a estas plazas delanteras, como decimos, no es tan bueno como nos gustaría. Suele pasar cuando tienes una puerta bastante pequeña y un puesto de conducción realmente bajo. Lo primero no es una ventaja en ningún caso, lo segundo sí. Estamos en este puesto de conducción con una postura realmente cómoda que garantiza una visibilidad perfecta y que además pues encontramos aquí ante nosotros una disposición de mandos realmente buena. Una gran climatización con numerosas tomas de ventilación que se pueden asociar además a los asientos calefactados y sobre todo este sistema MBUX de Mercedes que vamos a explicarte ahora es realmente completo. De la misma forma que los clase A o B, en el interior del CLA nos beneficiamos de una instrumentación muy completa, gracias a estas dos pantallas unidas entre sí que pueden ser de hasta 10,27 pulgadas cada una y que ofrecen una gran calidad, además de un manejo táctil muy preciso. Pero lo mejor de este sistema es que además añade este touchpad central todavía más práctico, unos mandos en el volante igualmente táctiles e intuitivos y un control por voz que con solo decir "Hey Mercedes" puede hacer tus deseos realidad, aunque eso ya lo hemos demostrado en otros vídeos anteriores. Bueno, pues todas las comodidades que teníamos en la parte delantera del CLA, la verdad es que se desvanecen un poquito aquí atrás, aunque para ser justos sí que es verdad que tenemos un reposabrazos con portabebidas incluidas, tenemos también cierta ganancia de espacio con relación a su antecesor, pero para ser justos en esta unidad de pruebas tenemos también unos semi buckets que nos quitan un bonito espacio para las rodillas y claro, con este techo panorámico que hemos visto por fuera y que quedaba tan bien, pues es verdad
que el espacio en esta zona es bastante, bastante limitado. Estas sensaciones se agravan bastante si nos pasamos a la plaza central. Claro, aquí ya la altura para un adulto con su 1,80 como es mi caso es realmente escasa y para las rodillas pues también iríamos prácticamente encajados. Claro que, a decir verdad, si volvemos a nuestra posición inicial y pedimos la colaboración de un invitado estrella, pues veréis que podemos realizar nuestros típicos movimientos para comprobar espacio sin demasiados problemas. Bueno, Borja, ya puedes volverte al vídeo del T-Cross. Me voy. Otro aspecto importante en un coche de este tipo es el maletero, y no esperes grandes cosas de este CLA, porque aunque su volumen total es bueno, 460 litros, ha perdido 10 en relación a su antecesor y solo ha mejorado ligeramente su boca de carga, de modo que aunque es muy profundo, los objetos muy voluminosos nos obligarán a darles unas cuantas vueltas antes de encontrar su posición ideal. Bueno, pues todo lo que hemos comentado hasta el momento está muy bien, pero estoy seguro de que quien se compra este coche con este diseño, incluso con el pack AMG Line que llevamos, que es realmente muy deportivo en lo estético, si algo quiere es que el comportamiento de su coche también sea deportivo. Y la verdad es que en este sentido podéis estar muy pero que muy tranquilos, porque atrás quedaron los tiempos en que los Mercedes eran coches eminentemente cómodos para ir tranquilos y la verdad que no transmitían demasiado. Ahora vivimos una época en este sentido mucho mejor y el CLA es un perfecto ejemplo. Aquí tenemos una mecánica que si peca de algo realmente sería incluso de ser hasta un poco brusca, y no solo en el modo Sport, incluso en cualquiera de los demás, a la hora de maniobrar en ciudad, estamos ante un motor que tiene 190 caballos de potencia, 400 Nm de par y que sobre todo tiende a entregarlos con una contundencia, la verdad es que impresiona un poco al principio. El régimen de vueltas en el que este motor demuestra todo ese carácter, pues bueno, es muy amplio, prácticamente desde las 1500 revoluciones hasta las 3000 empuja con una gran claridad, y ya te digo, si además accionamos el modo Sport, pues encontraremos una dirección notablemente precisa, una suspensión que sujeta con firmeza la carrocería en las curvas y por supuesto un equipo de frenos que en este caso además son ventilados y perforados, pues bueno, que frena la verdad con contundencia y que además mantiene un buen tacto. En definitiva, tenemos un señor motor Mercedes, además 100% de la marca, un 2 litros muy pleno. Tenemos además un cambio automático de doble embrague, que como decimos, si peca de algo es de tener un poco de brusquedad en su gestión electrónica, pero que es realmente rápido. Y tenemos unos frenos y una suspensión, además de una dirección en los que confiar. En definitiva, tenemos un coche que se comporta realmente como un deportivo. De hecho, estamos ante un vehículo rápido de verdad, que no tiene su velocidad máxima autolimitada por muy poco. Alcanza los 244 km por hora y acelera de 0 a 100 en solo 7,1 segundos. Y estamos convencidos de que este último dato no es aún mejor, porque tiende a tener esas ciertas pérdidas de motricidad tan típicas en los coches con motor turbo y tracción delantera. También es importante destacar que pese a ese marcado nervio de su mecánica, conduciendo con suavidad y combinando tramos de carretera y ciudad, lo normal es gastar poco combustible, unos 5 litros y medio de media. Además, el nivel de sonoridad es muy contenido, incluso en frío, y solo el funcionamiento algo intrusivo de los múltiples asistentes a la conducción deslucen un poco la experiencia de conducción de un CLA que va realmente como te esperas. Ahora, tú decides si los 42.325 euros de su precio base están realmente justificados.